a alguien se le ocurrió esa buena idea, porque antiguamente se pescaba con caja de cartón y la caja de cartón se moja y se deteriora, y yo puedo estar hasta mañana con los lobos afuera, no les pasa nada, hasta que no pique el pescado no los pierdo. Los preservativos, uno es más barato, es el otro, es más barato y camina más, es más, se infla más grande también. No te arriesgas de que te pongan una multa, de que te pongas a pescar en cámara o en un colcho y que te descomisen todos los equipos. Aparte de eso, la multa que te ponen. Y aquí estás en un muro que no es ilegal, puedes pescar, hacer tu pesca, y si eres afortunado te vas con tu buen pescado.